Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Tardes de Café. Estamos en Tairona Café, la Casa del Colibrí, en la ciudad de Fusagasugá, y establecemos comunicación hacia el municipio de Madrid, en Cundinamarca, para hablar con una extraordinaria mujer que apuntala a procesos y emprendimientos bastante importantes para todo el departamento y el país. Nos referimos a Ana María Cristancho. Muy buenas tardes, Ana María, bienvenida a Noticias Día a Día, tu casa. Luis, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esta presentación tan hermosa que haces, y sí, espero poder darles a conocer el día y todos los proyectos que tenemos en mente. Ana María, antes de hablar de tus proyectos, queremos conversar un poco de tu trayectoria. ¿Quién es Ana María Cristancho? Bueno, ¿quién es Ana María Cristancho? Es una joven que soñó llegar hasta donde está hoy en día, poderles brindar una muestra de que nosotras como mujeres podemos ser supremamente emprendedoras, que podemos salir adelante con todas las herramientas que tengamos o no tengamos y poder brindarles también a ellas objetivos claros para que nadie te diga no puedes en la vida. Una de las limitaciones que tiene la población femenina quizás es ese no puede y ese sentirse el sexo débil. Pero vemos mujeres emprendedoras como tú, mujeres empoderadas, que apuntalan procesos sumamente importantes. En base a ese preámbulo, Ana María, se me ocurre preguntarte, ¿cuáles fueron tus inicios en este mundo de la estética? Mira, yo inicié hace más o menos 5 o 6 años, en los cuales recién empecé en esto, fue por un tema de amor al cabello, porque yo decía, bueno, hay muchísimos estilistas, digamos que todos trabajan de distinta manera, pero cuando yo me iba a hacer algo en mi cabello, a mí no me gustaba cómo les daban. Siempre tenían errores, siempre cometían fallas, entonces yo empíricamente entré a la empresa hace 5 años, a Mechas y Mechas Internacional, y dije, lo voy a hacer, no importa si no sepa nada, quiero lograrlo, quiero aprender de esto porque me encanta, porque quisiera ver a todas las mujeres que se vean al espejo y decir, me veo fantástica, me veo fabulosa, porque digamos que a nosotras nos gusta sentirnos así. Entonces, cuando entré a la empresa, lo hice con esa intención de poder dibujar sonrisas en los rostros de las mujeres. Hoy en día que lo estoy logrando y que estoy en todas y cada una de mis clientas y en mis alumnos, creo que ahí es donde uno dice, vale la pena. Yo estoy súper agradecida con la empresa que te cuento, es Mechas y Mechas Internacional, porque mira, ellos te inspiran a crecer, a que seas súper empoderada, a que te exijas todos los días, que permitas que te retes a ti misma y que nadie, por más difícil que sea la tarea o por más difícil que se vea levantar esa piedra, nadie te diga que no puedes, sino todo lo contrario, podemos y lo vamos a lograr. Entonces, Ana María, digamos que yo... Detrás de estos proyectos también hay un aspecto social importantísimo orientado a las mujeres. Sí, mira, el director de nuestra empresa, yo creo que lo puedo decir con mucho orgullo, ha sido una persona que ha tratado de que en cada enseñanza, en cada alumno, se quede lo mejor de él y nosotros así mismo podérselo compartir hoy en día a todos los colombianos y pues también a nivel internacional, porque digamos que en este momento somos muy reconocidos a nivel internacional. Entonces, eso digamos que ha sido para mí mi fuerte, mi eje para poder continuar con todos los proyectos que tenemos en adelante. Háblame un poco de esos proyectos que tienes de aquí en adelante. ¿Cuáles son los proyectos que vienen y que va a liderar Ana María Cristancho? Lo que nosotros queremos hacer es que de aquí en adelante, pues las personas que se capaciten con nosotros entiendan que no es solamente una capacitación, sino también es una plataforma en la cual tú puedes crecer, en la cual tú puedes ver tu fortalecimiento como persona, tu cambio emocional, porque hasta eso te cambia. O sea, el chip de que no me siento mal, no voy a lograrlo, y te van a decir muchas veces eso, o sea, con esto que quiero darle a entender a todas las mujeres y todas las personas que me siguen o que van a ver esta entrevista, a mí me cerraron las puertas muchas veces. Me dijeron, ¿para qué hace eso si eso no tiene futuro o no vale la pena? Yo lo que quiero demostrar con estos cursos es que todas podemos salir adelante y que si lo hacemos con amor, con disciplina, con mucha entrega a nuestros clientes, llegamos muy lejos y logramos lo que queremos. Es importante también reconocer que cuando hablamos del punto de vista estético, muchas personas lo pueden asociar a la vanidad, pero otro gran grupo de personas
pueden entender que cualquier cambio en tu apariencia física puede mejorar hasta la aceptación y tu conducta. ¿Cómo manejas esa situación? Mira, yo cuando siento a una persona o cuando le hablo a mis alumnos, siempre trato de que ellos entiendan que cada mujer es una necesidad diferente y que lo que ellas esperan de nosotros es que cuando se miren al espejo digan realmente eso era lo que quería. Porque a muchos nos ha pasado que llegamos a un sitio, les pedimos cierto cambio y resulta que nos dejan fatal. Y ese es un daño que nos hacen, me incluyo porque también soy amante de los rubios y a verme súper bien. Entonces, ese tipo de arreglo, de quererte ver mejor, es todo. O sea, es como que el eje de una mujer. El eje también de un hombre, porque no crean, a los hombres les encanta verse así súper lindos, arreglarse súper bellos. Es verte bien. Es lo que manda en el mundo. Es verte bien, sí, y sentirte y bien. Y sentirte a sí mismo. Sí. Ana María, importantísima una pregunta, si algo indiscreta. ¿Las mujeres se arreglan para los hombres o para las propias mujeres? Bueno, yo creo que esto es para las propias mujeres. Nosotras, entre nosotras mismas, cada cosa que hacemos y cada momento que tenemos donde nos vemos súper lindas, súper empoderadas, creo que otra chica lo quiere hacer y se quiere ver igual. Entonces, para mí, y hoy te lo digo, quiero que las personas que me siguen y las personas que quieran seguir en este camino en la empresa de Mechas y Mechas Internacional, pues que lo hagan con toda, porque de verdad los cambios vienen al mil. O sea, están en una excelente empresa, no hay copia, realmente somos 100% originales y nos gusta dar lo mejor de nosotros. Y pues obvio, que todo el mundo diga si vale la pena estar con ellos. Mechas y Mechas Internacional, ¿qué proyectos tiene a partir de ahora para las mujeres? Mira, nosotros, yo este año viajo a Cancún a prácticamente a recibir mi placa como Máster Diamante. Nosotros nos manejamos por distintos niveles. Empezamos en el Black, que es un nivel, el básico, donde enseñamos desde cero. Luego sigue el Platinum, que ya te enseña como más técnicas y a la vez te enseña a manejar el cabello de otras maneras. Y luego siguen los Máster, que ya los Máster son las personas que ya están preparadas para enseñar. Yo ahorita, luego que llegué de Cancún, pues voy a continuar con mis cursos, porque yo ya llevo capacitando más o menos unos 3 años, gracias a Dios me ha ido muy bien. He tenido varias generaciones en Barranquilla, Cartagena, Cali, Bogotá. De Bogotá he tenido muchísimas generaciones, inclusive gente que ya quiere también participar en los máster. Y la invitación, si la abro para todos, es que puedan entrar a estos cursos, que están las inscripciones abiertas, donde van a aprender de cero a manejar el cabello, a realizar decoloraciones perfectas, a realizar balayage, mechas, o sea, el diseño que todas las mujeres ven en internet, ya lo van a poder lograr hacer ustedes también. ¿Ustedes dan el curso o facilitan las herramientas desde el básico hasta el más avanzado? Yo soy la encargada como tal, digamos que en las ciudades que tengo ahorita inscripciones abiertas, en Bogotá, Cali, Medellín y Pasto, en brindarles el curso. Yo soy la persona encargada que les va a dar el curso, que les va a guiar, que va a estar pendiente del proceso y que va a estar como con el paso a paso. Con el paso a paso que ustedes desarrollan también, tiene Ana María Cristancho, para que comparta con todos nosotros quizás un número de contacto donde esas mujeres que van a ver esta entrevista y todas las personas que estén interesadas en aprender con Mechas y Mechas Internacional puedan comunicarse y solicitar, si bien los servicios o también la orientación y los cursos. Porque lo bonito de todos estos emprendimientos y todos estos proyectos es que el emprendedor no se queda muchas veces con el conocimiento, quiere multiplicarlo para que cada día sean más los que están haciendo este noble arte. Sí, mira, mi teléfono es 350 727-5583. Allí les van a brindar toda la asesoría sobre precios, los temas a tratar, las formas en que se va pasando de un nivel a otro, en qué ciudades vamos a realizar los cursos, o sea, toda de la manera más definida, como para que ustedes tengan una guía y puedan entrar a esta empresa maravillosa. Y les garantizo
que van a ver el cambio en sus vidas, en su autoestima, en su crecimiento personal y en su crecimiento profesional. Ana María, antes de ir o despedir esta entrevista, porque vamos a compartir también algunas imágenes de tu trabajo a lo largo de toda esta transmisión, es cómo cambió la vida Mechas y Mechas Internacional y todo este proyecto que tú has desarrollado, la vida de Ana María Cristancho, porque hay que partir desde el ejemplo. Si cambia mi vida, creo que puede cambiar la vida de muchas más mujeres. Sí, yo te recuerdo, también te decía con mi director, él fue mi piedra, o sea, fue la persona que me apoyó, que me enseñó a que todo lo que yo quiero realizar lo puedo lograr, a que yo tenía una estrella y que yo la tenía que ver, porque muchas veces uno se deja llenar por cosas que son negativas. La gente te dice, no, mira, no vale la pena lo que estás haciendo, eso no te va a dar plata, eso no funciona. Yo puedo dar fe de que hace 5 años no era la persona que soy hoy. Mi forma de pensar, mi emprendimiento, mi trabajo, se lo debo a Roberto Rodríguez y a la empresa Mechas y Mechas Internacional. Y como mujer, te digo que tanto la autoestima como tu forma de actuar también cambia, porque ya entiendes que tú tienes que comportarte a la altura de la empresa que estás representando. Y sí, o sea, ve con orgullo, cambio, puedo decir lo que un sí, cambio de 360 grados. Un cambio. Ana María Cristancho, muchísimas gracias por confiar en Noticias Día a Día, por supuesto, a esta maravillosa entrevista que habla de la mujer, que habla del emprendimiento, que habla del empoderamiento de nuestra población, que habla también de la igualdad de género, que habla de esas ganas inmensas que tienen muchos ciudadanos y muchas mujeres como tú de seguir creciendo y de seguir reproduciendo talentos, porque es importante que cuando el conocimiento no nos lo quedamos, poder colocarlo también en esas personas que quizás están esperando una mano amiga, como la mano de Ana María Cristancho. Muchísimas gracias por confiar en Noticias Día a Día para esta bonita entrevista en esta tarde de café. A ti, Luis, muchísimas gracias por invitarme. Espero que esta entrevista le sirva a muchísimas mujeres, a muchísimas personas que quieran salir adelante, que si se ven en este momento que ya no pueden más con todo lo que tienen encima, vean en esta entrevista una forma de poder despejar dudas y decir, si lo voy a hacer, quiero aprender, quiero estudiar, quiero hacer otra cosa, o sea, de que sigas adelante, no importa lo que pase. Estoy seguro que no va a ser la última entrevista, posiblemente algún día te visitemos en el municipio de Madrid, Cundinamarca, sí, o gracias. Puedas venir acá a la ciudad de Fusagasugá. Y así claro vamos acortando las brechas que nos coloca la tecnología. Pero muchísimas gracias, vale. Ana María. Esto fue una tarde de café con Ana María Cristancho desde el municipio de Madrid, en Cundinamarca. Nosotros, por supuesto, en la ciudad de Fusagasugá, en Tairona Café, la Casa del Colibrí, la Casa de la Paz. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Los invitamos a mantenerse conectados con Noticias Día a Día y en nuestras maravillosas tardes de café. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. We'll be right back.